Conoce cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas en los asesores de seguridad y salud del trabajo en este 2024. Bonito día. Lo primero, habilidades analíticas para que puedas diseñar propuestas o soluciones basadas en el contexto real de la organización. Es fundamental que domines todo aquello como auditoría, seguimiento, verificación, inspección y análisis de indicadores, tanto predictivos como selectivos o descriptivos. La segunda competencia tiene que ver con habilidades comunicativas, no solo porque las empresas están esperando que seas tú la persona que lidere los procesos de entrenamiento, inducción, formación de sus trabajadores, sino porque necesitan a una persona cercana con la cual se pueda dialogar y entrar a hacer negociaciones dentro de la implementación de ese contrato que acaban de firmar contigo. Y muy importante, experiencia en el sector económico al cual le estás vendiendo las asesorías. Eso significa que es un terrible error pretender saber y aprender de todos los campos o disciplinas de la seguridad y la salud. Lo más acertado es que te vuelvas el caramelito escaso de un sector económico, un nivel de riesgo o un tipo de empresas. Soy Ninfa Vega, mentora de negocios de seguridad y salud en el trabajo y quiero ayudarte a que tu negocio sea mucho más rentable y sostenible. Si así mismo lo quieres, únete ya mismo a esta comunidad gratuita donde te acompañamos con ese propósito.